Llega la noche y nosotros volvemos con la información más reciente del pronóstico del tiempo en las diferentes regiones de nuestro país. A pesar del tiempo seco que se anuncia en el Caribe, algunas lluvias ligeras se anuncian en Córdoba y el sur de Bolívar y La Guajira. Todo parece indicar que en el archipiélago de San Andrés y Providencia permanecerán las condiciones secas, acompañadas de un cielo seminublado. La noche del Pacífico estaría nublada y con lluvias importantes en toda la región, particularmente en zonas de Nariño y Cauca. En la región andina, la densa nubosidad podría provocar lluvias en amplios sectores, sobre todo en algunas zonas de Huila, Tolima y Boyacá. Densas nubes transitarán por la Orinoquía durante la noche, lo que podría activar precipitaciones de variada intensidad en Arauca, Casanare y Vichada. Anochece en la Amazonía y los pronósticos anuncian lluvias entre moderadas y fuertes en la región, las más importantes en el occidente de Caquetá y Putumayo. Finalmente, Bogotá promete un cielo encapotado y lluvias generalizadas durante toda la noche. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Alerta roja por desbordamiento del canal Bogotá y el río Pamplonita, lo que causó afectaciones en 30 barrios de la ciudad de Cúcuta, en norte de Santander. Atención a las inundaciones reportadas en el sector La Isla y Brisas del Grita, en el municipio de Puerto Santander. Alerta naranja por probabilidad de incendios en zonas del departamento de Boyacá y norte de Santander. Alerta roja por probabilidad de deslizamientos de tierra en Tolima, Los Santanderes, Risaralda, Nariño, Meta, Huila, Casanare, Cesar, Caldas y Antioquia. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.